Hello everyone, I hope you're doing great these days, and here I am again. Today we have a reading comprehension activity. So, in Spanish. Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos súper súper bien. Y les cuento que hoy en este video tenemos una actividad de comprensión de lectura. ¿Ok? Van a seguir un texto conmigo. Vamos a ir mirando imágenes para reconocer palabras. Recuerden que deben escribir en su cuaderno de inglés el contenido de este video, ¿ok? Y los ejercicios que van a ver más adelante, para que podamos ir revisando y vayamos viendo el avance después a lo largo de este proceso, ¿ok? So, let's start. First of all, we have some tips for reading. Tips para la lectura, okay? The first time you read the text, try not to stop in every word you don't know. La primera vez que lees un texto, intenta no detenerte en cada palabra que no conoces. You can guess the meaning of some words by context. Puedes adivinar o predecir el significado de algunas palabras por el contexto. The second or third time you read the text, you should write your own vocabulary. La segunda o tercera vez que leas el texto, deberías escribir tu propio vocabulario, tal como está aquí y como lo hacemos normalmente en clases, ¿recuerdan? And finally, writing new words helps you to remember more vocabulary later. Escribir nuevas palabras te ayuda a recordar más vocabulario más tarde o más adelante. Let's continue. So, here we have the first paragraph of the text. This is about farms. Lo primero que debemos hacer es ver las imágenes, y así podemos adivinar, or we can guess, de qué se trata el texto. So, let's start. Voy a ir leyendo y la idea es que ustedes vayan repitiendo conmigo, ¿ok? So, repeat after me. There are many kinds of farms. Most of the food you eat comes from farms. Hasta ahí. Hay muchos tipos de granjas y mucha de la comida que comes viene desde las granjas. Some farms have lots of cows. The cows make milk that people drink. Algunas granjas tienen muchas vaquitas y las vaquitas hacen o fabrican la leche que la gente bebe. Big trucks take the milk to stores. Big trucks take the milk to stores. Grandes camiones llevan la leche a las tiendas. Próximo párrafo, solo con ayuda de imágenes, ¿ok? So, corn is one food that comes from farms. And farmers plant the corn. They water the corn. So it grows tall. Then they pick it and send it to stores. Then it says, many farms have hens. Hens
that lay eggs. Farmers must feed the hens every day. They also have to get the eggs every day. Some eggs are brown and some are white. What other foods come from farms? ¿Qué otros alimentos vienen desde las granjas? Can you name one? Apples, for example. Tomatoes. So, my favorite parts. Complete the sentences. Vamos a completar las oraciones. Try to remember the meaning of the text. Vayan tratando de recordar lo que decía el texto. Pueden volver atrás en el video, ir anotando su vocabulario. It says farmers, the corn. Farmers, the corn. Aquí hablábamos del maíz, ¿cierto? So farmers, the corn. ¿Qué hacían los granjeros? Plantaban el maíz. So farmers plant the corn. Así pueden ir completando cada una de las oraciones, ¿ok? Lo van a hacer solitos en su cuaderno. Toda la información está en el texto que acabamos de leer juntos. Simple present. En estas mismas oraciones van a ver que estamos utilizando el tiempo verbal presente simple, or simple present. Fíjense acá. Tenemos farmers plant. Los granjeros plantan. El verbo plantar está tal cual, no se modifica. Vamos a ver los ejemplos acá. Para afirmaciones o affirmative sentences, tenemos una regla importante. Formamos la oración, sujeto, verbo, complemento, subject, verb, complement. Y si el sujeto es he, she o it, debemos agregar una S al verbo. Recuerden que el verbo es la acción. Correr, saltar, plantar, venir en este caso. ¿Ok? Solo si el sujeto es he, she o it. Para los que no recuerdan bien el significado de estos pronombres personales o personal pronouns, les dejé acá nuevamente el recordatorio que vimos mucho, mucho juntos el año pasado para que lo vuelvan a escribir, ¿ok? Entonces, si tenemos él, ella o eso en la oración, le vamos a agregar una S al verbo. Siempre que estemos hablando un presente simple, ¿ok? Presente. Y si el sujeto, o sea, la persona que realiza la acción, es I, you, we, or they, el verbo queda exactamente igual y no le agregamos nada. Let's see. Negative sentences, para oraciones negativas. O sea, vamos a transformar la misma oración anterior, donde decíamos que los granjeros plantan maíz, pero esta vez vamos a decir que no lo hacen. Para hacer eso, vamos a utilizar estas dos palabras que están aquí. Don't or doesn't. Don't lo vamos a utilizar para decir que no, solo si tenemos los sujetos I, you, we, or they. En este caso, farmers tiene una S, por lo que estaríamos hablando de granjeros. O sea que sería ellos. Por eso utilizamos ahí la palabra don't. ¿Se fijan? En cambio acá abajo,
Estamos hablando de corn, maíz. Maíz es una cosa. Por lo tanto, utilizamos it. Recuerden que it es para animal o cosa. Si hablamos de it, utilizamos la palabra doesn't para negar o para decir que no. Entonces acá diría, los granjeros no plantan el maíz. Y acá diría, el maíz no viene de las granjas. ¿Se fijan? El verbo esta vez se mantiene igual. Aquí no existe la regla de la S, ¿ya? Solamente en afirmación tenemos la regla de la S, si es que el sujeto es he, she o it. Questions. ¿Qué pasa en las preguntas? Vamos a transformar las mismas oraciones anteriores, the same sentences, into questions. A preguntas. Esta vez lo que tenemos que hacer es agregar la palabra do o does al comienzo de la oración. Y así estamos informando que esto es una pregunta. Do or does se llaman auxiliares porque no los vamos a traducir. No tienen significado en la oración. Pero van a estar presentes para indicarnos que esto es una pregunta. Y además, el do nos va a indicar si es que el sujeto es I, you, we or they. Y el does nos va a indicar si es he, she o it. Por eso aquí, farmers, recuerden que farmers lo podemos reemplazar por un they, ellos. Por eso do al comienzo. Do farmers plant the corn? Y tenemos la pregunta armada. ¿Los granjeros plantan el maíz? Y acá, does, porque estamos hablando de it. Does corn come from farms? ¿Maíz viene de las granjas? ¿Se fijan? No lo traducimos, pero tiene que estar presente para indicarnos que es pregunta. Let's practice. Pongamos esto en práctica aquí. Dice, complete the sentences using the correct form of the verb. Vamos a completar las oraciones usando la forma correcta del verbo. Here we have an example. She eats apples. Transformé el verbo y le agregué una S. ¿Recuerdan por qué? Let's see. Because of the rule, affirmative sentences with he, she or it, you have to add an S. La regla de la afirmación, cuando el sujeto es he, she o it, se le agrega la S. ¿Se acuerdan? Now we have they. They no está en la regla. So, el verbo quedaría tal cual. They like sports. He está en la regla? Yes. Remember, the rule is with he, she, or it. So, you have to add an S. Las últimas dos las hacen solitos en su cuaderno, ¿ok? Now, complete sentences using don't or doesn't. Vamos a practicar aquí la negación. Remember, he, she, or it doesn't. I, you, we, they don't. He, sabemos que va con doesn't. Y el verbo queda tal cual. So, he doesn't like sports. Y estaríamos diciendo, a él no le gustan los deportes. ¿Se fijan? They, si vuelven atrás, verán que va con don't. Quedaría, they don't love sushi. Ellos no aman el sushi. And continue by yourself. Van a continuar solitos en el cuaderno, ¿ok? Y al final del video les voy a explicar cómo va a ser la revisión. Complete the questions using do or does. Van a completar las preguntas usando do or does, como lo vimos recién. This is very simple. You have to identify the subject and you can replace it by a
one personal pronoun. For example, Pepe, you can replace Pepe by he. Remember? Pepe sería él, por lo tanto es he. Y sabemos que he, she, it va con does. I, you, we, they va con do. Remember? Si Pepe es él o he, entonces acá debería ir does. Does Pepe play soccer? Y estamos preguntando, ¿Pepe juega fútbol? Veamos la segunda. They. Sabemos que they va con do. So, do they like swimming? Do they like swimming? Y estaríamos preguntando, ¿a ellos les gusta nadar? ¿Se fijan? Tienen que fijarse en el sujeto. Cuidado con esta, acá el sujeto es un poco más largo. Agustín y Felipe. Ambos realizan la acción, por lo tanto, ambos son el sujeto, ¿ok? Agustín y Felipe. Agustín y Felipe lo pueden reemplazar por un ellos, ¿cierto? Son dos personas, ellos, que sería they. Y they va con, lo tienen que averiguar ustedes, ¿ok? Y lo ponen aquí. Solo completar con do o con does. And that's it. Esto era lo que yo les iba a explicar, chicos, para que quede bien claro. A este correo pueden enviarme todas las dudas, consultas, y pueden enviarme fotos, si ustedes quieren, de estos pequeños ejercicios realizados. Entonces, así yo les puedo dar feedback o retroalimentación de forma personal. ¿Ok? Y me puedo tomar el tiempo de poder ayudar a cada uno. So, good luck. And see you the next video. Take care. And goodbye.